en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Este es el nacimiento de la iglesia Francisco Javier, ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de Jalapa. Para nosotros, este programa está dedicado con mucho cariño, con mucho aprecio, como un reconocimiento, como un aspecto motivacional para que todos los jalapanecos, en cualquier parte que nos encontremos, recordemos nuestras costumbres y tradiciones. En diciembre, en Navidad, todos los jalapanecos nos apresentamos a hacer un nacimiento, a tener un arbolito, a hacer algo que dé el mensaje de paz, el mensaje que nos da aquel que nació para servir y no para ser servido. Aquel que nos ha enseñado que nosotros debemos dar de sí antes de pensar en sí. En esta Navidad, junto a mi compañero Juan Carlos Lima, hemos dedicado este programa especial para que los jalapanecos en cualquier lugar del mundo, por medio de YouTube, programa TV Jalapa Cultural, por medio del Facebook, tengan esas imágenes de todo aquello que no se deben de perder de su querido Jalapa. Así de que bienvenidos a este su programa TV Jalapa Cultural desde la iglesia Francisco Javier en el barrio San Francisco de la ciudad de Jalapa, donde le damos la bienvenida con ese bello nacimiento de el que vino a salvar el mundo, Jesús. En el barrio Chipilapa de Jalapa, uno de los barrios tradicionales, uno de los vanguardistas en mantener esas costumbres y tradiciones guatemaltecas, pero sobre todo jalapanecas al 100%. Doña Juanita Ramos, tal vez esto no diga mucho para muchos jalapanecos, pero decimos la abuelita, obviamente todos sabemos quién es la abuelita. Nos recuerda a ricas refacciones. Nos recuerda la macoya de los grandes ciclistas jalapanecos y nos recuerda, por supuesto, que año con año nos deleita aquí en su casa con un lindo árbol navideño. Pero algo que quiero compartir con ustedes es la belleza de este árbol, que es ni más ni menos, no es un árbol de pino artificial, tampoco es un árbol de una rama de pino fresco o pinabete. Simple y sencillamente es con lo que siempre se ha hecho el árbol por años en Jalapa: la rama del copal, cortada posiblemente de un cerco, posiblemente de un sitio, pero algo propio 100% de los nacimientos jalapanecos, el árbol. Aquí presentamos lo que es definitivamente la vinculación de una tradición como lo es la jalapaneca con el árbol de copal, la rama de copal y el nacimiento que se elabora en todos los hogares guatemaltecos cuando se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Así es de que este es el nacimiento, este es el árbol de doña Juana Ramos, nuestra querida amiga, la abuelita, en el barrio Chipilapa en Jalapa. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Continuando con ese recorrido dentro de los nacimientos y árboles tradicionales en la ciudad de Jalapa, nos encontramos precisamente en la casa de la familia Pozuelos, que forma parte también de la tradición de familias de la cultura jalapaneca. El árbol, como ustedes pueden apreciar, copal,
Lo decíamos en el anterior comentario, esto es propio de los jalapanecos, esto no es un pinabete, esto no es un árbol artificial, esto es lo que vamos los jalapanecos a traer después del 15 de diciembre, por encargo de nuestros padres, a los cercos, a los sitios, a traer una rama de copal para hacer un árbol lindo como este. Y por supuesto, al pie de nuestro árbol de copal, lo tradicional, lo que conmemora precisamente esta fecha, la alegoría de un nacimiento en el que se hace para festejar el nacimiento de el niño Jesús. Y amigas, me encuentro en la casa de quien en vida fuera doña Tita Fuentes, una mujer que con su tradición dejó, por supuesto, una costumbre que sus hijos y sus nietos, sus nietas van a seguir por el resto de la vida. Definitivamente, para los jalapanecos, venir al nacimiento de doña Tita era parte de la obligación del peregrinaje en los diferentes nacimientos que han sido tradición. Pero la familia no ha dejado de lado esa tradición y nos invitan para que veamos cómo y de qué manera nuevamente se rescata la tradición del nacimiento de doña Tita Fuentes en el barrio Chipilapa, en la ciudad de Jalapa. Los invito para que hagamos este recorrido. A Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah.
les anuncien su bien. Ya nació el Redentor, nuestro consuelo de amor. Escuchar, escuchar, son de cascabel, vienen con sus renos el trineo de Noé, al llegar los traerá sueños. Bien, amigas, amigos, me encuentro ahora en el barrio La Democracia. Acá ha hecho, pues, un nido de tradición la familia Morales Salazar, con un nacimiento que responde a las expectativas de la tradición guatemalteca y sobre todo jalapaneca. Don Fidel y doña Carmencita se han preocupado todos los años por mantener una tradición viva que sus hijos a través de los años han empezado a transmitir a sus nietos. Y ustedes aprecian junto a mí, acá en el barrio La Democracia de la ciudad de Jalapa, uno de los nacimientos más tradicionales y representativos de la Navidad jalapaneca. Bienvenidos entonces a este hogar y espero que las imágenes pues respondan a esas expectativas de mis amigos y mis hermanos jalapanecos, aquí o allá, en cualquier lugar donde se encuentren. Voy a llevar
Guillermo Morales, conocido en Jalapa, acá en el barrio La Democracia, como el profesor Peñita. Querido y apreciado, un hombre que se ha ganado el respeto de los jalapanecos por su trabajo, por ese don de gente y también por mantener una tradición, una costumbre que enraizada en el corazón de los jalapanecos. Profesor Peñita, ¿cómo nace esa costumbre, esa tradición? ¿Desde hace cuánto tiempo se hace este nacimiento? Se hace 36 años aproximadamente. Y todo nace, como usted dice, por la tradición, por el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros nos hemos dedicado para dedicarle este nacimiento, en especial a Él, que es el que vino a la tierra a borrar nuestros pecados con su muerte. Por eso le dedicamos con todo el corazón este nacimiento a nuestro Señor. Vamos a ver muchas cosas, profesor, que uno las ve bonitas, pero ha costado hacer todo esto. ¿Cómo se consigue todos los elementos y quiénes ayudan, quiénes participan en la elaboración de este nacimiento? En la elaboración del nacimiento participaron mi hijo Juan Carlos, la esposa de él, Velvet, Noemí Escobar Estrada, y miembros de aquí de la familia. Casi todos en equipo colaboramos para hacer el nacimiento. Mi esposa, todos, pues la ponemos un granito de arena. A ver, un saludo de Peñita para todos los jalapanecos que están viendo el programa, un saludo navideño. Sí. Deseo para todo el pueblo de Jalapa y los que me están escuchando ahorita, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que el Señor Jesús derrame todas las bendiciones en sus hogares. Es el mejor deseo de una humilde persona que los quiere y desea lo mejor para ustedes en esta Navidad. En la casa de doña Francisca Estrada, para los jalapanecos, aquellos que tenemos la cualidad de ir y venir, conocer de costumbres y tradiciones, hoy en el reportaje especial navideño sobre esto que son los nacimientos, pues doña Francisca Estrada ha mantenido esta tradición por años y fuimos invitados por su nieto precisamente para que viniéramos y compartiéramos con ustedes, con los jalapanecos que están cerca o lejos de Jalapa, los que viven en Guatemala o que por medio del YouTube van a ver este programa en cualquier parte del mundo. Así es de que este es el programa especial dedicado a los jalapanecos que preservan nuestras costumbres y tradiciones y que nos hacen sentirnos orgullosos de lo nuestro en esta Navidad. Doña Francisca, les desea una feliz Navidad desde Comedor Xalapán, muy conocido en esta morena climatológica de Oriente. Sí.
Me encuentro aún en esta área del barrio San Francisco, acá donde la señora Marta Estrada Marroquín por años, a sus hijos y ahora a sus nietos y bisnietos, no deja de dejarles la lección de que en cada Navidad hay que hacer un arbolito, un nacimiento, porque en Navidad se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Ella también, a través de su arbolito y de su nacimiento, quiere que se preserve la tradición y que Jalapa siga siendo una ciudad, un departamento, algo de Guatemala, que sigue siendo parte de la identidad nacional con su árbol y su nacimiento navideño. Gracias, señora Marta Estrada, por este obsequio a los jalapanecos que viven lejos o cerca de su morena climatológica de Oriente. Rom, pom, pom. Invitarlos, nuestro Facebook, programa TV Jalapa Cultural, por supuesto también en YouTube, para que nos miren en cualquier parte del mundo. Estamos en programa TV Jalapa Cultural. Es para nosotros un gusto, un placer presentarles hoy el nacimiento, ese festejo, esa tradición que la familia Mazariegos Recinos tiene acá en el barrio San Francisco de Jalapa. Por si algunos jalapanecos quieren venir a visitar la hermosura del nacimiento que les vamos a presentar, pues están ubicados una cuadra arriba del Instituto Normal Centroamericano para Varones, o dos cuadras, si no estoy mal, el camino que lo lleva hacia la Chule, la tercera casa color verde. Ahí preguntan ustedes por el señor que trabaja en la empresa eléctrica, el señor Mazariegos, que no es precisamente mi familiar, aclaro, ¿no? Y que esta persona hace un hermoso nacimiento. Vamos a conocer cómo realizan este proyecto, cómo llevan a cabo una actividad tan linda y tan grande que forma parte ya de la tradición, el orgullo de los jalapanecos, y en este caso los Mazariegos Recinos pues sacan el pecho por los del barrio San Francisco y el Porvenir para decir presente en este programa especial de la tradición navideña en nuestra morena climatológica de Oriente. No olvidarse, tres medios de comunicación tenemos para ustedes: 59-77-3690, nuestro número telefónico, el Facebook, programa TV Jalapa Cultural, en YouTube, para que nos miren en cualquier parte del mundo, está nuestro programa TV Jalapa Cultural. Así es de que veamos la entrevista con uno de los actores principales de este nacimiento, luego las imágenes, y por supuesto para nosotros es un gusto, un placer y de mucho agrado presentarles el nacimiento de la familia Mazariegos Recinos. Me encuentro con Luis Fernando Mazariegos, precisamente de esta familia que realiza un nacimiento en el barrio San Francisco, pues que, como lo dije en la introducción, forma parte del orgullo del barrio. Cuéntame, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo comienzan ustedes a realizar este proyecto? Pues la idea empieza de que nosotros empezamos a colocar las luces hace como 2 meses antes. Para colocarlas se lo llevamos casi... Llevamos casi 2 semanas realizarlo. Todo eso lo que miran es arte que viene de nuestros antepasados. ¿Quién les inculcó a ustedes? ¿Cómo les nació la idea? ¿En qué año decidieron empezar a hacer un nacimiento grande? Pues la tradición viene desde mis abuelos,
Mi abuela también hace el nacimiento. Ahí mi mamá nos inculcó que quisiéramos también otro nacimiento. Llevamos casi tradición de 30 años realizando el nacimiento. ¿Qué sentís cuando ves terminado esto, lo ves iluminado y la gente viene y dice qué bonito? ¿Qué sentís? Pues emoción, que la gente que los felicite, que está bonito. Es una gran bendición. ¿Cómo le diría un joven a los jalapanecos que nos están viendo en cualquier parte del mundo? Porque estamos en el YouTube, estamos en el Facebook. ¿Cómo le dirías a los jalapanecos que están fuera de Jalapa que tengan una feliz Navidad? Pues a todo el mundo les deseo un feliz Navidad, un próspero año nuevo y que se la pasen bien. Amigos, vamos ahora a ver las imágenes de este nacimiento, que espero que como a este servidor, pues a ustedes también los impresione. Y gracias, por supuesto, a la familia Mazariegos Recinos por el esfuerzo. Al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, a toda la familia. Porque ustedes van a tener en este momento de cerca las imágenes de este nacimiento.
En el barrio San Francisco también doña Regina López Pérez elabora un nacimiento con la característica especial del árbol de copal, algo que, como hemos dicho en los reportajes de los nacimientos anteriores, es propio de los jalapanecos. El verdadero jalapaneco pone una rama de copal, esa que llena de bricho, que llena de bombitas y que lo convierte en su árbol navideño. Esto es lo tradicional del jalapaneco. Así es que para que todos nuestros hermanos jalapanecos, cerca o lejos de su morena climatológica de Oriente, pues aquí estamos admirando un nacimiento más de esos bellos que mantienen la costumbre y la tradición en la morena climatológica de Oriente. Noli, característica una rama de copal, la tradición, la ceremonia de ir a conseguir esa rama, ¿cómo le hacen? Bueno, la tradición ha sido, como le digo, de 5 décadas atrás, hemos manejado siempre esa idea del copal. Entonces, en mi unión familiar nos dirigimos a los alrededores, por decirle, área rural, para ir a recopilar ramitas. Luego, darle la forma del árbol. Aquí en el barrio San Francisco vienen los vecinos, visitan su nacimiento. Claro, sí. Es un nacimiento que gana la atracción de nuestros vecinos y amigos. Y siempre para esta época, pues, quieren venir a ver la novedad. ¿Qué ha sido la innovación que hemos aplicado en el nuevo nacimiento? En 5 décadas, 3 generaciones ya en este nacimiento. Vamos por la cuarta. O sea, ya la, podríamos decir, la abuelita ya se convirtió en bisabuela también. Sí, afirmativamente, sí. Entonces ya vamos por la cuarta generación y que también forma parte de la motivación por el contenido del nacimiento, por lo menos alcanza a las ovejitas y tiene la inquietud también ya él
de hacer lo que sus tíos, su abuela y bisabuela hemos venido realizando. ¿Tiene familiares en alguna parte del mundo? Claro que sí, en Estados Unidos. A ver, envíele su saludo. Claro que sí. A mi hermana Doris Julieta, que se encuentra en Honduras, pues quiero desearle muy felices Pascuas y decirle que la recordamos mucho y que cada vez que realizamos este trabajo, pues está en nuestro corazón, porque ella también contribuyó muchas veces a elaborar este nacimiento. ¿Y en los Estados Unidos? En Estados Unidos están mis primos, que eran nuestros vecinos desde la niñez. Y ellos pues también desde por allá recuerdan este momento tan especial de unidad familiar. Noli, en nombre de su familia, un saludo de Navidad para todos los jalapanecos que no están en su jalapa, que están fuera de su morena climatológica y oriente. Claro que sí, amigos jalapanecos ausentes, queremos decirle que nosotros acá somos una familia muy hospitalaria y cuando vengan a estas tierras pues esperamos que nos vengan a visitar, y si es en esta época de fin de año, pues no duden en acercarse y venir a ver este nacimiento que con gran amor y con entrega al niño Jesús lo estamos realizando. Amigas y amigos de Jalapa, ustedes que suspiran por las tradiciones y costumbres de su pueblo, de esta morena climatológica de Oriente, que mantiene y preserva sus tradiciones, como en la casa de Doña Tita Fuentes, aquí en el barrio Chipilapa. Un tradicional barrio, como todos los barrios, La Esperanza, San Francisco, El Porvenir. Por supuesto, ahora también El Terrero, Llano Grande, La Democracia. Todos estos barrios y colonias donde los miles de jalapanecos recordamos a los que están lejos o están cerca. Y en este momento importante de nuestra vida, donde compartimos un abrazo, donde damos y queremos ser felices, quisiéramos, Juan Carlos Lima, productor de este programa, y su servidor Leonel Mazariegos, desearles a todos y a cada uno de ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el nuevo año nos traiga precisamente los anhelos de la Navidad, el compartir con los demás, el ser solidario con los demás, y que sobre todas las cosas, que no se les olvide que debe de haber paz para comenzar en nuestro corazón, para que todos podamos vivir la vida que queremos en ese verdadero camino a la felicidad para los chicos y para los grandes. Que Dios nuestro Señor escuche nuestras plegarias. Juan Carlos Lima y este servidor estamos culminando un año lleno de bendiciones por la gracia de Dios. Lo mismo deseamos para usted en estas fiestas navideñas. Paralelo a este su programa TV Jalapa Cultural, nuestra escuela deportiva de vacaciones también les tiene un saludo. Así es de que, ¡feliz Navidad para todos! Y los dejamos con el saludo de nuestra escuelita de vacaciones. En representación de los niños de la escuelita de vacaciones, les deseamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Mincha Sanchinel en nombre del pueblo San Luis Metepeque. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que la paz reine en todos los hogares. El saludo navideño para todos ustedes a cargo de nuestra estimada amiga Señor Marta Eugenia de Godoy. Hola, amigos. Hola, amigas. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes unas palabras de esperanza, de amor, de fraternidad, ahora que se acerca la celebración de ese acontecimiento tan importante para toda la humanidad como es la Navidad. Un saludo muy especial para todos ustedes, hombres, mujeres, niños, ancianos, para todos los que están pendientes de este programa Jalapa Cultural, que llega a ustedes desde Jalapa, Guatemala, Centroamérica. Mi saludo especialmente es para recordarles que ojalá que en este año vivamos una verdadera Navidad en la que celebramos a Jesús pasado, porque nació hace 2000 años, Dios que se hizo igual que nosotros para hacernos a nosotros igual que Él. ¡Qué maravilla!, ¿no? También celebramos a Jesús presente porque Él está vivo en medio de nosotros dirigiéndonos hacia el Padre. Y a Jesús futuro
porque mantenemos la esperanza de, en su promesa de que vendría nuevamente para establecer su reino entre nosotros. Eso es lo que debemos de celebrar en esta Navidad. El nacimiento de Jesús, lo divino hecho hombre, para que el hombre ascienda a lo divino. Yo les invito desde mi casa, que también es la suya, para que en esta Navidad nos recordemos que lo que realmente debemos de celebrar es el nacimiento de Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Que nazca ese rey que humildemente nació en un pesebre, le brindemos nosotros nuestro corazón como el más amoroso pesebre, en donde aquel grande se hace pequeño, donde aquel celestial se hace terreno. Que todos, todos vivamos esta Navidad llenos del amor de Dios, compartamos la caridad y aunemos esfuerzos para hacer la paz. Nosotros tenemos puesta la esperanza en Dios, pero Dios tiene puesta la esperanza en nosotros, y cada año en esta época nos recuerda que nosotros debemos de renacer al amor y a la paz. ¡Feliz Navidad a todos! Un abrazo sincero desde este su programa, con todo mi cariño, lleno del amor de Dios, que lo disfruten de la manera más sana y más llena de paz posible, para tener verdaderamente una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. En Jalapa, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen
para los feligreses de esta iglesia, pues siempre por tradición tiene una posada. Parte de esa tradición es la limosna que los feligreses dejan a María y José en cada uno de los lugares a donde llegan. Aquí nos encontramos viendo entonces la imagen de María y José, una virgen en estado de gestación, simula en este caso, en un escenario bellamente adornado, acá en el barrio Chipilapa de Jalapa. Llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. En que la posada navideña de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen sale precisamente de la familia de doña Mirna Recinos, acá en el barrio Chipilapa, donde estuvo en posada por un día y noche, y se dirige a un nuevo hogar jalapaneco. Bellezas de las tradiciones jalapanecas. El momento en el que la posada de Nuestra Señora del Carmen sale de la casa de la señora Mirna Recinos y se dirige a un nuevo hogar. Uno, dos, tres.
En este momento la posada viene llegando al lugar, al nuevo hogar donde pasará esta noche, y de esta manera va a concluir su recorrido de la noche. Y en este momento comenzará el acto litúrgico correspondiente. Amigas, amigos, junto al compañero Juan Carlos Lima, productor de este programa, este servidor Leonel Mazariegos, no nos queda más que agradecer desde acá, desde este nacimiento, desde esta obra de arte de la familia Mazariegos Recinos, agradecerles infinitamente el favor de su atención. Espero que la Navidad sea eso que se ha promulgado durante todo el programa. Que sea la convivencia en familia, la convivencia de amor, la convivencia que permita que haya paz en Navidad y el resto del año que viene. Así es de que los dejamos por esta vez, esperando que hayan disfrutado de las costumbres y tradiciones jalapanecas en Navidad. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Facebook, Programa TV Jalapa Cultural. YouTube, Programa TV Jalapa Cultural. 59-77-36-90, nuestro número de teléfono, y será un placer, un gusto compartir en nuestro próximo programa con mensajes de Año Nuevo y Vida Nueva. Así es de que nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo.